El famós cuiner Cold Rollo ha batut avui un nou rècord, cuinar 100 entrepans de Frankfurt en només 10 minuts. Ho ha fet a l'aparcament d'un conegut centre comercial de Palma, on està instal·lat en la seva cuina mòbil des de fa uns mesos i davant una gran expectació. Va complir 55 anys la setmana passada i volia celebrar-ho d'una manera especial. Per això va decidir batre el rècord, 150 entrepans de salsitxa en només 10 minuts, però no uns Frankfurt qualsevol, sinó els seus. Per això el repte semblava bastant complicat. Luego el reto sería en hacer unos perritos al nuestro estilo, que son con mostaza, con tipo el cordobés que lleva habitas, lleva cebolla confitada, son muy elaborados. Luego otro que llevan el pisto, el mallorquín, que lleva pisto, sobrasada, el mediterráneo, que lleva ensaladas, salsa de queso. O sea, el reto es hacer 100 muy ricos perritos y dárselos en esos 10 minutos hechos y que ya estén comiéndolos. Cada vez lo veo más complicado, pero todavía nos faltan 5 minutos, todavía vamos en mise en place y yo creo que lo podremos ganar. Será difícil, pero organización. Després d'haver tingut durant més de 20 anys una estrella Michelin, fa uns mesos que Cold Rollo es va passar al menjar ràpid. S'ha instal·lat a les portes d'un centre comercial de Palma en la seva camioneta, que ha anomenat El Perro Lechero, des d'on serveix fins a 18 varietats de Frankfurts. El d'avui és el primer rècord de la nova aventura del polifacètic cuiner basc, un programa de televisió anomenat Cold Rollo a todo gas, en el que recorrerà tot el territori espanyol amb el seu quiosc, assumint tot tipus de reptes gastronòmics. Una moto, pues ahora pues le he puesto nombre a todo gas. Y no sé, cosas, ya sabes, como siempre, mil locuras. No sé lo que voy a hacer, pero a lo mejor un día estamos por las carreteras de España, pero otro día por todo Mallorca. Pero ¿qué es lo que quiero hacer? Paso, compro un camión para andar por la carretera. S'han concentrat davant la paradeta una seixantena de persones, entre clients i amics, que han fet de testimonis i que, a més, s'han menjat els entrepans. El temps ha estat molt ajustat, però finalment l'energia que el caracteritza ho ha aconseguit. Bien, mucha atención. Joder, yo pensaba que no llegaba. Pero ha estado bien, ha sido divertido, lo hemos hecho y la gente se ha pasado bien. Y hemos celebrado el cumpleaños, el 55 aniversario y los primeros 6 meses del perrito cervecero. Yo creo que, bueno, un trotamundos del mundo, ¿no? Y bueno, había que hacer algo divertido. Yo creo que lo hemos pasado bien, que es lo importante, que es que a la gente le falta hacer cosas para divertirse. Diu que no havia volgut entrenar ni fer càlculs. S'ha posat a fer-lo sense saber si realment seria capaç. No, porque no me quise poner nervioso. Dije, si empiezo a calcular cuánto voy a tardar, seguramente luego saldrá todo al revés, ¿no? Y dijimos, venga, vamos pa'lante, bien pensando lo que tenemos que hacer, pero pa. Eso sí, acabas un poco más loco de lo que piensas, ¿no? Piensas que llevas un ritmo, ¿no? Y al final acabas echando más loco para llegar, ¿no? Pero bueno, saldrían ricos, el producto era muy bueno, hacemos lo que intentábamos, pero sobre todo eso, la locura, digo, hostia, yo estaba a cuyunac, un día mallorquín. Els assistents encantats de la proposta i és que han dinat de franc a més de passar una estona divertida. Conozco a Coldo hace años, iba a su restaurante cuando lo tenía en el Paseo Marítimo, pues me ha encantado y he venido a probar sus perritos. Bueno, llevaba la salchicha bastante gorda y muy bien hecha, llevaba patata frita de esta como troceadita y un par de salsas que no sé de qué se trataba, pero estaban muy buenas. En el principio me pensaba que sería un poco complicado, pero no, le ha donat caña. No, era complicat, hombre, 100 perritos en el mateix temps per tothom, però bueno, bé, molt bons tots, a més.